Datos que quizás no sabías del antiguo Parque Las Piedrecitas. 1. Nombre. Fue construido bajo la administración del general Emiliano Chamorro entre 1917 y 1920. Bajo el nombre de Parque Las Tenía en honor a la esposa del mandatario, Las Tenía Enríquez de Chamorro. En 1921, cuando Chamorro dejó el poder, el parque pasó a llamarse Las Piedrecitas debido al abundante material que llegaba del banco de hormigón ubicado a escasos metros de su entrada. 2. Belleza panorámica. El parque tiene una vista privilegiada hacia la laguna de Azozosca y el lago Solotlán, con clima agradable. En sus primeros años era visitado por turistas y extranjeros. Tenía residencias aristocráticas, clubes, restaurantes y cantinas de primer orden. Era el paseo número uno de Managua. 3. Reconstrucción. En octubre de 1938 se reinauguró el Parque Las Piedrecitas con todas las mejoras de embellecimiento y reconstrucción después del terremoto. Se construyó una plataforma de cemento con vista a la laguna de Azozosca, que daba a los visitantes la sensación de estar en el aire. En 1941 fue declarado parque. 4. Nueva destrucción. El terremoto de 1972 volvió a destruir el parque, que para ese entonces tenía infraestructura moderna con varias secciones para juegos infantiles, jardinería, sitios para picnic y una fuente luminosa, la cual quedó dañada con el fenómeno. También estaba el Centro Nocturno Versalles, que había sido construido años antes del terremoto. 5. Monumentos. En el parque hay monumentos significativos como la Ronda de los Niños, en honor a los niños fallecidos por el terremoto de 1972. 6. Primer tranvía en Centroamérica, el vagón de la locomotora que está en el parque. Se trata del primer tranvía que funcionó en Centroamérica. Es una máquina a vapor que circuló a partir de 1901. Fue traído por dos granadinas, Doña Encarnación de Morales y Doña María Josefa Espinosa, y circuló entre el muelle del Lago de Granada y el cementerio de esa ciudad.